time to start the private section. The first one on the list is Sarah Lizette, but she texted me. Oh, and she said that the power energy went off. So I'm going to share my screen with myself. And I'm going to share this. Well, we were practicing these questions. The first question, do you have a job? That's a simple question. It's very easy to answer. But when it comes to the second question, does Tuesday always come after Monday? People get confused. I think it's difficult to interpret this. I don't know. The next question, do our classmates live in Japan? Simple. Let's see. Do we study English at night? Does ice cream taste good? Do you have three children? Well, these questions are kind of simple. And this one, it's, well, most of the people, when they are in basic level, they don't know the cars are zanahorias. And, well, I'm going to continue waiting, but I think the first two ladies are not going to join the private section. This chart is very interesting. I'm going to use this chart tomorrow. I have found very useful to explain my students that the simple present tense is divided in two parts. The first part is the simple present tense with the verb be. And the second part is the simple present with the rest of the verbs. Okay. So, like a general rule, I think that it works when you explain students that if the question is with the verb to be, the answer is with the verb to be. If the question has an auxiliary, you may answer with the same auxiliary. That's useful. So I'm going to use this tomorrow because I heard that some of them, like I think I heard two mistakes related to this, okay? Because they confuse. They want to use the verb be with other verbs. For example, the I think it was who did the composition with this? Sandra. Yeah, Sandra confused that. She said that Ada is half a house. A small house, something like that, but she used it and her. So I'm going to correct that tomorrow. I'm going to explain with this chart or with a similar one. I feel very happy because they have improved a lot. They came from zero and now they are producing small paragraphs. They produced their own questions. They answered the questions. And that's very rewarding. It's our section number 8. It means that they have had 8 classes and they are producing. It's very interesting and rewarding. I found a song, The Lemon Tree.
I think that it could be a good way to practice pronunciation. It's very simple and it's easy to follow and pronounce. I'm going to escape from full screen. This is the first time that I talk to myself. That's funny. I don't know what to say or what to do. Sharing a presentation is a good idea. I found one. Oh, this one. I like this one because it has drawing. Errors. With Grammarly, you can find really good. No. Sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. In my head, up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing, stop. I like that part, I'm turning, 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 because you understand the action of turning, turning, and turning. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation. Isolation. And you see, so this is a very, very nice video to learn vocabulary, to practice pronunciation, and get new words to increase vocabulary. I think it's, I like it a lot. Let's continue listening. It's not good for me. Isolation. I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around. Ha, huh, yeah. Up and down.
Turn. It's funny. Round at all that I can see is just the yellow lemon tree. And I wonder, that's the song I wanted to share. I think it's easy to practice with that song. You can practice English, increase your vocabulary, practice your pronunciation, and you can have fun at the same time. Well, the second person in my list is Carla Patricia, and she was not in class today. So I'm going to continue to wait. Then it's Katherine's turn. So let's continue waiting. Well, about the topic that we have been studying, it's important to keep in mind the rules. Okay, for simple present statements. Let's take a look at this grammar focus. What we have said so far is that to make simple present statements, we need a subject, a verb, plus a complement. But if the subject is a third person singular in an affirmative statement, we have to add S to most of the verbs. And we have spelling rules that we have discussed. If we are going to make negative statements, it's a little bit different. We have to use a subject and then the auxiliary done or doesn't for the third person singular, and we don't change the verb. And after the verb, we can have a complement. The short form is don't. The full form is do not. Doesn't, a short form, and full form, does not. Let's listen for pronunciation. Page 37, exercise 4, grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. All right, so next thing I'm going to do, I'm going to leave this here. Here we have an exercise. We are going to read this. Well, we have two short paragraphs here. Paul Carter is talking about his family. Complete the sentence with the correct verb form and then compare with the verb. With a partner. Yes, it can be a good exercise. Voy a dejar este ejercicio
En este solo hay que seleccionar la respuesta correcta. De acuerdo a lo que ya estudiamos, my family and I, como estoy hablando de mi familia y yo, la forma correcta del verbo será live. My family and I live in the suburbs. ¿Qué más dice? My wife and I work or works. Bueno, en este caso vamos a seleccionar work porque está hablando sobre una plural. Dice mi esposa y yo. Lo que se traduce en un nosotros, mi esposa y yo. Entonces, al referirse a nosotros, utilizaremos work. My wife and I work near here. So we walk to our work. Our daughter Emily, ahora estoy hablando de ella. Our daughter Emily, nuestra hija Emily. El sujeto de la oración es Emily. Ok. Entonces sería works. Our daughter Emily works downtown. So she drives to work. Our son, ahora es el hijo, don't or doesn't. If you say doesn't, it's correct. Our son doesn't drive. He, y tengo el verbo, ride or rides. En este caso, como es una oración afirmativa, tercera persona singular sería he rides his bike to school. In case that you're checking the video, I'm going to allow you some time so you can complete the exercise number 2. And I'm going to get a little bit of it. I'm going to drink a bit of water. And continue waiting. Catherine Alexandra tendría que entrar ahorita en pocos minutos. Catherine Alexandra. Sí, Catherine. Es el turno de Catherine. Vamos a esperar unos momentos. Escuchar canciones, más que todo quizás de las canciones así con un ritmo lento en la que la pronunciación sea clara, nos puede favorecer mucho. Así es que ahí está. Cuando puedan, escuchen canciones en inglés, búsquenlas en YouTube, que tengan lyrics, que tengan la letra así como la busqué yo, para que puedan ustedes ir repitiendo y mejorar la pronunciación, adquirir vocabulario nuevo. Okay. En esta sección hemos discutido mucho el present simple. Veamos. Para recordar, este video sería como un summary de lo que hemos visto. Espera, hablas inglés. Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? GoEnglish.tv
The present simple. How do we form the present simple? Affirmative. Subject plus verb plus object. I drink coffee. Conjugating the present simple. Affirmative. Hello, Catherine? Hello, Catherine? Hello, Catherine. Hello. Ha estado teniendo problemas de conexión, ¿verdad? Sí, todo este día. Sí, se le escucha como entrecortado, pero bueno, qué bueno que se pudo unir a la sesión. Estaba esperándola mientras puse un video para hacer un repaso. Dígame, ¿hay alguna pregunta o algún tema en el que le pueda ayudar? Sí. Sí. Como estaba con ese problema de internet, ¿cuál es la regla del uso del do? Porque no lo he entendido bien. Ok, con el uso del do, está, acá tengo el do, yo les explicaba que es verbo y es auxiliar. Tiene esa doble función, pero como auxiliar lo vamos a utilizar solamente, bueno, cuando estemos haciendo oraciones negativas, ¿verdad? Cuando hacemos oraciones negativas, si el sujeto es I, you, we, o they, entonces usamos don't. Si es tercera persona singular, usaremos doesn't. ¿Verdad? Ahora, en preguntas, esto es para hacer oraciones negativas. Por ejemplo, decir, no me gusta la comida rápida. I don't like fast food. Ok. Estoy haciendo una oración negativa diciendo que no me gusta. Y si fuera a ti o a ustedes, you don't like fast food. We don't like fast food. They don't like fast food. Pero si me refiero a la tercera persona singular, voy a usar doesn't. He doesn't like fast food. She doesn't like fast food, etc. Ahora, si yo quiero preguntarle, hacer pregunta, voy a usar siempre el auxiliar do o does. Y siempre va a depender de cuál sea el sujeto. Voy a usar do si el sujeto es I, you, we o they. Si yo le quiero preguntar a usted, ¿le gustan los tamales? Entonces sería, ¿do you like tamales? Do you, ok. Do you, do I, do we, do they. Ok, con estos yo uso do. Entonces, con las otras que se conoce como tercera persona singular, entonces con esas utilizamos does. Does he like tamales? Es la misma pregunta, no le cambia el significado. Lo único que cambia es el auxiliar, pero yo les explicaba
en la primera clase que el auxiliar do solo me sirve para indicar el tiempo y la persona, y solo lo utilizo en oraciones negativas y en preguntas. En oración afirmativa no lo utilizo, el auxiliar. Y les explicaba que él tiene dos funciones, porque también es un verbo. ¿Usted sabe lo que significa como verbo? Como verbo significa hacer. Sí. Hacer. Pero como auxiliar no tiene significado, solo me ayuda en preguntas y en oraciones negativas, pero no tiene un significado. Lo único que él hace es indicar el tiempo, que sería presente, y la persona. Si es primera, plurales, si es tercera, singular, para eso me sirve. A veces hay confusión y me dicen, si yo digo, hay... Pero en tiempo presente nada más. En tiempo presente nada más. Nada más sería el uso del do. Sí, I do exercise. Ok, yo hago ejercicio en las tardes. I do exercise in the afternoon. Ok, aquí si usted se fija, toda oración tiene un sujeto. En este caso es I. Este es el sujeto. El verbo es do. Yo hago. Y el complemento sería exercises in the afternoon. Ok, yo hago ejercicios en la tarde. Ahora, si yo quiero hacer la oración en negativo, voy a decir I don't do. Ok. Y no es que se está repitiendo. Aquí tengo el sujeto, aquí está el auxiliar. Como le repito, como auxiliar no significa nada, solo me indica que estoy haciendo una oración negativa en tiempo presente. Ay, y yeah. Va a depender la persona si es para usar don't o doesn't. Y aquí sí está funcionando como verbo. Estoy haciendo una oración negativa en la que necesito sujeto, auxiliar, verbo y el complemento. Esto, espero haberle podido ayudar un poco con esto. No es una cosa que digamos que se aprende en una semana, decir por algo. Esto lo vamos a practicar mucho, porque es un tema bien extenso. Lo que necesitamos es que no vaya a faltar a las secciones, porque vamos a seguir con este tema y lo voy a reforzar cada clase, ¿verdad? Y poco a poco lo van a ir comprendiendo mejor. Sí, bueno, está bien, me ha ido bastante, teacher. Okay. Muchas gracias. Me alegro mucho, Katherine, que tenga una feliz noche. Gracias, igual. Ok. Hi, Eda Nilsson. Bye, Katherine. Hi, teacher. Hi, Eda Nilsson. ¿Cómo le puedo ayudar? Dice que... Más que todo con lo de ahora. Tenía una pequeña duda que me surgió después. Cuando es en forma negativa, dice que el verbo no se le agrega una S, ¿verdad? Exacto. Solo es cuando los verbos son con S, serían con todo, digamos, verbos irregulares, cuando terminen en ing. Ah, ok. Creo que, bueno, cuando es ing es otro tiempo, no es presente simple. Entonces, ahorita, lo de la S es lo que me dice que no ha comprendido bien cómo funciona, ¿verdad? No, no, o sea, por lo menos, digamos, a ver, he works near here. Entonces, he doesn't work, bueno, sería, ajá, el work pierde la S, pero digamos un ejemplo que fuera, she has
O sea, que ocupemos has. O sea, no necesariamente que el verbo sea un este, sino que... Okay. Ya creo que le comprendí eso. Los verbos regulares, como les decía en la clase anterior, son los que siguen una regla, ¿verdad? Que si terminan así, quítele acá y póngale allá. Y pero el verbo have, que es tener, es lo acontecido, ¿verdad? Él es irregular. ¿Qué quiere decir un verbo irregular? Es que no sigue una regla de spelling. Él no entra en ninguna regla. Entonces, en la tercera persona singular, él cambia a has. ¿Ok? Si lo usáramos en una pregunta y para responder. Ok. Vamos a ver. Have y has. Este cambio va a ocurrir cuando estoy haciendo oraciones afirmativas, ¿verdad? Si yo digo los sujetos I, we, you y they, en este caso voy a utilizar have. Okay. Por ejemplo, quiero decir I have, yo tengo una mascota, a pet. Okay. I have a pet. Tú tienes una mascota. You have a pet. Pero si voy a hablar de una persona singular y sea tercera, porque I es singular, pero no es tercera, es primera persona. Las terceras personas son él, que es he, ella, y si yo me refiero a una cosa. Entendamos que es singular, ¿verdad? Entonces, si yo estoy haciendo oraciones afirmativas con ellos y voy a utilizar este verbo, lo voy a utilizar como has. El significado no le cambia, es el mismo, nada más que cambia su forma por la gramática, que así es. Yo quiero decir que él tiene una mascota. He has a pet. Les explicaba que este cambio solo va a ocurrir en oraciones afirmativas. Pero cuando yo hago oraciones negativas, ocurre que ocupo un auxiliar. Entonces, ¿verdad? El auxiliar no lo utilizo en oraciones afirmativas. Como en oración afirmativa yo no uso auxiliar, entonces me toca que estar cambiando el verbo. Pero eso es solo en el tiempo presente, ¿verdad? Tengo que hacer este cambio. Pero cuando yo estoy haciendo oraciones negativas o preguntas, ocupo el auxiliar. Y recordemos que el auxiliar para estas personas, I, we, you, they, es... Don't. Si yo voy a hacer oraciones negativas, para estas personas, el auxiliar es don't. ¿Ok? I don't have a pet. ¿Verdad? I don't have a pet. Pero si yo digo él, ella o ello, utilizo un auxiliar doesn't. ¿Ok? El auxiliar no le cambia el significado a la oración, pero ya me está indicando que es tercera persona singular de la que estoy hablando. Y entonces el auxiliar es un tipo de ayuda. El auxiliar me está ayudando a determinar que estoy hablando de tercera persona. Y como él ya me ayudó, entonces ya no necesito cambiar el verbo. Ya lo dejo normal. Sí. Porque tengo el auxiliar, pero en oración afirmativa no existe el auxiliar. Entonces yo tengo que estar modificando el verbo cuando hablo de tercera persona en singular. Igual en pregunta, acuérdese que en pregunta también utilizamos auxiliar. Utilizamos do y cuando es tercera persona utilizamos does. Entonces ya el auxiliar me está ayudando a identificar tercera persona.
Entonces, como el auxiliar ya identificó la tercera persona, ya no necesito cambiar el verbo. O sea que eso de que el verbo regresa a su forma infinitiva aplica en cualquier regla, ya sea, digamos, sí, aplica para todos los verbos regulares e irregulares. Ah, va, ajá, porque como solo habíamos manejado en la clase con S, entonces quizás es exclusiva solo para los verbos con S. No. Ese era mi duda. Ajá, entonces aplica en cualquiera en el cuadrito que nos compartió el lunes, creo. Sí, aplica en todos, en los regulares y en los irregulares. Así bah, es sí. Que, ¿tiene algo otra duda? No, fíjese, no, más que todo eso fue la que me tenía como y se me fue a preguntarle, porque como ya empezamos a ver otra cosa, mejor aprovecho que tengo los 10 minutos. Sí, claro, entonces este tema como tiene muchas reglas, ¿verdad? Hay mucho que hacer con este tema, entonces esto se va aprendiendo poco a poco. Así que no se preocupe porque tenemos esta sección y una más para seguirlo practicando. Y este el tiempo presente simple se extiende a varios niveles. Ok, bueno, está bien entonces. Y ahí poquito a poquito. Me alegra haberle ayudado. Gracias, entonces. Okay. Bueno, pasen feliz noche entonces. Have a good night. Ricardo. Hello, Ricardo. ¿Se durmió Ricardo? No, teacher. Se estaba escondiendo. Cuénteme, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Ya me tiene lista las preguntas? Sí, más que todo la cuestión de esta cuestión de los, como las actividades, cómo plantearlas es lo que me cuesta. Lo que me preguntó hoy, por ejemplo, las actividades que uno podemos hacer. ¿Le cuesta qué cosa? ¿Formular las oraciones? Exacto, eso. La idea, o en español obviamente que se tiene, pero ya en inglés, no sé cómo es que va escrito, más que todo, ¿verdad? El presente, simple, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. Ok. Entonces, ajá. Acuérdese que toda oración tiene sujeto. Sí. Después del sujeto necesitamos un verbo. Uh-huh. Y después del verbo necesitamos un complemento. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, haciendo una oración sobre nuestras actividades, siguiendo ese patrón, yo quiero decir que Ricardo come... Ricardo come cereal en la mañana. El sujeto sería Ricardo. Sí. ¿Cuál sería el verbo? Eat. Eat, ajá. Entonces el complemento sería cereal en la mañana. Cereal. In the morning. In the morning. Uh-huh. Okay. Esto es con las oraciones afirmativas, sujeto, verbo y el complemento. Si se fija, vamos siguiendo el patrón. Sujeto, Ricardo. Verbo, eat. Complemento, cereal in the morning. Ricardo, eat cereal in the morning. Ok, ahora con una oración negativa, el patrón va a cambiar un poquito. Porque voy a necesitar el auxiliar. Entonces voy sujeto, luego del sujeto voy a poner el auxiliar. Uh-huh. Luego del auxiliar voy a escribir el verbo y luego voy a escribir el complemento. ¿Ok? Este es el patrón para hacer una oración negativa en presente simple, que es el tema que estamos viendo, ¿verdad? Entonces sí. Yo voy a decir que Ricardo no come frijoles en la mañana.
Ricardo. Es tercera persona. Serían entonces, doesn't, excelente. Doesn't. Ricardo doesn't. Este es el auxiliar. El verbo sería eat. Y el complemento, cereal. Ah, frijoles dijimos, ¿verdad? Beans. Beans in the morning. Ok. Entonces, este es el patrón para hacer una oración negativa. Ricardo sería el sujeto. El auxiliar que voy a usar es doesn't, puesto que estoy hablando de él. El verbo eat, acá está, y luego el complemento, beans in the morning. Ricardo doesn't eat beans in the morning. Ok. Sí. Ahora, si yo quiero preguntar, es diferente. Siempre voy a utilizar el auxiliar, nada más que para preguntas, ¿va a ser do o va a ser does? Esto va a depender del sujeto, como siempre, ¿verdad? Si el sujeto es I, you, we, they, voy a usar do. Si es he, she, it, o sea, tercera persona singular, voy a usar does. Entonces, yo quiero preguntar si Ricardo toma café en la mañana. Ok, para la pregunta, vamos a poner primero el auxiliar. Esto va a ir antes. Hay que hacer este cambio, auxiliar y sujeto. Voy a poner primero auxiliar y luego el sujeto. Luego del sujeto, el verbo. Y luego del verbo, un complemento. Más el signo de interrogación que va a ir al final. La pregunta que yo quería hacer es si Ricardo toma café en la mañana. Entonces yo pregunto, primero que nada el auxiliar que yo voy a usar es does. Porque me voy a referir a él, a Ricardo. Does Ricardo, el verbo sería drink. Does Ricardo drink? Complemento, café en la mañana. Coffee in the morning. Does Ricardo drink coffee in the morning? Ahora lo último, el signo de interrogación. Does Ricardo drink coffee in the morning? Yes, I do. Y acá, bueno, vemos que tenemos en oración afirmativa, tenía que decir Ricardo eats cereal in the morning. Porque como si usted se fija en la oración afirmativa, no hay un auxiliar que me diga es tercera persona. Entonces gramaticalmente necesito hacer el cambio en el verbo para indicar que estoy refiriéndome a una tercera persona singular que es él, ¿verdad? Ricardo. Ricardo eats cereal in the morning. Esto es una oración afirmativa en tercera persona. Las oraciones afirmativas no ocupan, no llevan auxiliar. La negativa sí. La negativa lleva auxiliar. Entonces ya el auxiliar me dice qué persona es. Entonces ya no modifico el verbo. Lo mismo pasa en la pregunta y ya no modifico el verbo. El verbo solo lo modifico en oración afirmativa, puesto que no hay nada que me indique tal cosa como un auxiliar. Pero cuando estamos hablando de tercera persona, ¿verdad? Solo en tercera persona y que ella sea singular. Exacto. Uh-huh. Porque ya hablando en plural, el verbo siempre se mantiene en infinitivo. Exacto, porque al hablar en plural el sujeto ya no es singular, pues cambia. Sí. Se convierte en ellos, en nosotros, el verbo cambia, ya no cambia. ¿Algo más con lo que le pueda ayudar? Más que todo eso. Que a mí me servía mucho, yo creo que usted tomó nota de las fórmulas que le escribí, ¿verdad? Sí. A mí me funcionó mucho cuando empecé
aprender inglés, yo escribía eso, las fórmulas, para guiarme, y hacía planas. Hacía planas porque necesitaba agarrar esta estructura, porque yo no soy buena memorizando. La fórmula. Ajá, entonces, esa es una cosa, y hay que tener mucho vocabulario, aprenderse las palabras nuevas, memorizarlas, practicarlas, utilizarlas en oración. ¿Recuerda alguna palabra nueva que haya visto ahora? Nuevo, ahora, no. Las de ayer que me quedaron con duda. ¿Ayer tiene alguna pregunta nueva de ayer? Una palabra, perdón. La palabra que nunca la pude pronunciar, la de schedule. Esa me costó pronunciarla y no me acuerdo con quién estaba, que la estaba escuchando en el traductor, va. Estaba más perdido. No, pero eso es con calma. Poco a poco se va adquiriendo la pronunciación, todo es tratar, y lo felicito porque ha buscado el recurso del traductor para que le esté ayudando y tratar de imitar la pronunciación, ¿verdad? Sí, porque no me acuerdo con quién estaba, que usted lo dijo de una forma y el traductor lo decía de otra, entonces nos quedamos. Ajá, sí. Exacto. Hay como decirle diferentes también pronunciaciones. Hay inglés americano, inglés británico, y nosotros que tratamos, pero... Así que... estamos avanzando, nosotros estamos tratando. No. A veces me preguntan cómo pronunciar esto, hay quienes dicen A, y hay quienes A. Por ejemplo, yo digo a computer. A computer, ajá. Pero hay gente que dice a computer. Eso a, yo lo he escuchado mucho, pero en el acento británico. Pero la pronunciación existe a y a. O yo digo a computer, se vale. A computer es válido también. Uh-huh. Y ahí pues uno con el tiempo y con la práctica se va aprendiendo a diferenciar ciertas cosas. Lo que puede hacer ahorita es tratar de formar oraciones siguiendo, como le repito, la estructura. Por ejemplo, si usted quiere decir yo tomo una ducha en la mañana, el sujeto soy yo. I. El verbo sería, ¿cómo es? Take. En inglés, take. I take. A shower in the morning. In the morning, Okay, y estoy siguiendo la estructura, estoy practicando. I take a shower in the morning. Si dice yo conduzco mi carro al trabajo. I drive my car. El sujeto soy yo. El verbo manejar. Driver. I drive. La E no se pronuncia. I drive. I drive. My car. My car. Hacia el trabajo. Work. I drive my car to work. Según le comprendí, me dijo que le costaba estructurar, ¿verdad? Que es como darle un orden. Sí. Porque, vaya, yo cuando me acuerdo, cuando estudiaba, me dijo un profesor que yo tendría que, quiero transmitir algo, una frase en español, la tengo que, ¿cómo le digo? Ordenarla bien para que se dé a entender lo que yo quiero como transmitir, ¿verdad? Sí. Yo siento que a veces es una buena recomendación que le dijo que tiene que ordenarla bien, pero tiene que darle una guía de cómo hacerlo, ¿verdad? Exacto. Solo me dijo eso y nunca me lo enseñó. Entonces
Bueno, ahorita con esto espero que usted haga oraciones siguiendo. A mí personalmente me pasó lo mismo, no le hallaba cómo hacerlo. Entonces yo hacía esto, planas, siguiendo las fórmulas, planas, planas, planas. Y eso me ayudó un montón. Otra cosa que a veces hay cosas que no las sabemos ni en español. A mí en la universidad me tuve que volver a acordar de qué es un noun, qué es un adjective, qué es un adjetivo, qué es un nombre, qué es un sustantivo. Entonces, y eso a veces nos cuesta un poco también porque, y lo vamos a ver más adelante, pensamos que el inglés es todo al revés. Pero no es así. Si usted ve estas oraciones, yo sé, creo que ya lo sintió fácil, ¿verdad? Hacer oraciones. Siguiendo una estructura. Ahora, yo quiero decir que tengo, yo tengo una blusa azul. Entonces vengo yo y quiero seguir esta estructura y digo, yo tengo, I have, ya seguí sujeto, yo, verbo, tengo. Ahora el complemento es una blusa azul. Blouse. Blouse. Pero estamos... Tengo dos cosas ahí. Tengo... Azul. Y azul es... Es un adjetivo. Es un adjetivo. Y blusa es un nombre. En inglés, primero decimos el adjetivo. Y luego el nombre. I have a blue blouse. Ese es solo cuando estamos utilizando adjetivos. El adjetivo va a ir antes que el nombre. Entonces, dejando de pensar en español, porque si yo pienso en español, digo blusa azul. Entonces, ahí es donde ya nos trabamos y decimos qué pasó. Pero siempre que voy a utilizar un adjetivo, va antes, right? Antes del nombre. I have a blue blouse. Ajá, porque si uno lo traduce, dice, yo tengo una azul blusa. Azul blusa, ajá. So, esto es lo que a veces nos cuesta entender, pero entendiendo y practicando estas dos cosas, se le va a facilitar un montón. Sí, sí, porque eso es el adjetivo, siempre es el que, como que, siempre tiene que ir algo, como un adjetivo a algunas cosas. Ajá, porque yo podría decir que simplemente tengo una blusa y la oración está correcta. Tengo una blusa, pero si yo quiero dar más detalles, cuando uno quiere dar más detalles, empieza a describir y para describir necesitamos adjetivos. Entonces, si yo quiero darle más detalles, una descripción, tengo que ubicar el adjetivo antes del nombre. Sí. Sí, yo que... Perdón. Usted quiere decir, diga, yo vivo en una casa. Entonces usted dice, I, luego va el verbo, I live, y el complemento sería in a house. Pero usted me quiere dar un poco más detalles y me quiere decir el color de su casa. Yo veo azul ahí. I live in a blue house. Ajá, entonces I live in a blue house. ¿Me quiere describir la casa con el tamaño? Decir que es grande, I live in a big house. Es un adjetivo también, dándome más detalles. Sí. Ya. Así es que bueno. Siempre. Eso es siempre. Cuando vaya un nombre, un adjetivo, siempre se pone así. Siempre, sí, sí, sí. Ya. Exacto. Bye. Por ejemplo, si yo quiero hablar de mi papá, yo quiero decir que mi papá es un hombre serio. My dad. El sujeto, ajá, puede ser my dad, así como my father. My dad, my father. Ahora en este caso el verbo es ser o estar, ¿verdad? Sí. Is.
is. My dad is el complemento. Un hombre serio, ¿cómo sería? A serious man. A serious man. Yes, my dad is a serious man. Uh-huh. Y así pues podemos ir practicando, ampliando, sí. Pero sí, esto quiere mucha práctica. Yo sí. Creo que con esto ya se va a poner a hacer sus oraciones, las sí. Puede hacer en sus horas libres. Yo sé que es difícil, creo que usted trabaja, ¿verdad? Sí, trabajo. Uh-huh. Trabajo con don Guillermo. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Bueno, ustedes tienen una ventaja porque trabajan juntos. No sé si coinciden en sus horarios de comida. Sí, de hecho, mi jefe es Guillermo. Ok, entonces en su hora de almuerzo tal vez pueden reunirse un ratito. No les digo que se tome toda la hora, pero practicar un ratito. Sí. Ajá. Los temas que hayan visto. Aunque sea, mire, si lo hicieran 10 minutos, pero lo hacen a diario y practican entre ustedes esos 10 minutos diarios, les sería de gran beneficio. Ahora, si no lo puede hacer eso, es difícil, yo entiendo, porque no tenemos a alguien más. Difícilmente, si a veces tenemos personas que también están estudiando inglés, pero están en otro nivel, o más sí. Bajo, o más arriba, entonces es bien difícil. O no existe esa persona, entonces en ese caso le toca practicar con mí mismo y hacer usted solo los ejercicios, ¿verdad? Cuando de repente se encuentre en el tráfico, en vez de estar pensando en esto, estoy estresada y qué tráfico, este animal ya se me va a subir o cosas así, recuerde la clase y póngase a hacer ejercicios. Decir, voy a hacer oraciones en inglés. Veo un bus. I see a bus. Veo un carro rojo. ¿Cómo diría veo un carro rojo? I see red car. I see a red car. Excellent. Uh-huh. Ajá, póngase a pensar en inglés, haciendo oracioncitas usted solo ahí en su cabecita. Uh-huh. Y eso lo va a sacar incluso del tema de estar pensando en qué horrible, ya se me hizo tarde, que por qué este tráfico, 9. Por qué vivo tan lejos, por qué salí a la hora pico, etcétera. Soy tan pobre, que no sé qué. Ajá, entonces no, póngase a pensar en eso y bueno, es algo que le va a ayudar a usted y en algún momento pues le va a ayudar pues con el objetivo que usted se ha inscrito, me imagino, una promoción en el trabajo, buscar otro trabajo, ayudar a sus familiares con las tareas de inglés, no sé. No, tantas no sé. Puertas. Sí, el inglés le puede abrir muchas puertas, así que lo felicito porque ya está aquí en el camino y pues a seguir adelante. Gracias, teacher. ¿Tiene algo otra pregunta, Ricardo? Por el momento no, solo eso, más que todo. Sí, porque es solo el 2-12. Sí, ya ahorita me lo dejó más claro. Y lo de ahorita que estaba viendo, que lo último que nos enseñó el cuadrito, donde usted preguntó, ¿Do you get out early? Y se contestó, yes, you do, va. Ah, es que esto es, si yo le pregunto a usted, do you, por ejemplo, el ejemplo que puse es get up. Sí. Early, exacto. Okay, do you get up early? Le estoy haciendo la pregunta a usted. Entonces, usted me va a contestar. No me puede contestar, yes, you do. No puede, porque entonces me estaría diciendo, sí, tú te levantas temprano. Pero la pregunta fue para ti. ¿Tú te levantas temprano? Entonces, ¿cómo me contestas tú?
Yes, I do. Yes, I do. Uh-huh. Do you get up early? Yeah. Yes, I do. Okay. Sí, ya. Yeah. Ahora, si yo le preguntara por una tercera persona, does your sister, your sister get up early? Ahora le pregunto por su hermana. Does your sister get up early? Yes, she does. Excellent. Yes, she does. Mm-hmm. Okay. Y así es un poco. Ahora, la otra es, esto más que todo sucede con el you y el I. Uh-huh. Si yo le pregunto, do I wear glasses? Le estoy preguntando si utilizo lentes. Lentes, ajá. Uh-huh. Yo le pregunto, do I wear glasses? Yes, you do. Así sería. Excelente. Yes, you do. Sí, tú usas, porque no me puede contestar con otro. Ajá, entonces, es como ir haciendo ese juego mental, ¿verdad? Ajá, eso lo y a veces el material nos confunde un poco, lo que vimos ahora en la clase, ¿verdad? Que estaba como que había que cruzarlo. Porque a menos que hable yo sola, me voy a contestar con I, a mí misma. Uh-huh. Uh-huh. Ah, ya. Sí, porque eso es lo que no había, medio me había quedado como la duda, pero ahora sí lo entendí, ya. Bueno, que me alegro que se haya aprovechado la sesión de ahora y haber aclarado las dudas. Vamos a seguir practicando este tema. Importante, yo sé que ustedes no faltan a clases, igual tienen nada más un chance, ¿verdad? Es una al mes, pero creo que ayuda bastante y siéntase libre de preguntar en clase también. No significa que solo podía preguntarme durante este tiempito y que todo el mes ya no me puede preguntar nada. Claro que sí, usted puede seguir preguntando en clases. Sí, está bien, teacher. Sí, lo que pasa es que hay veces que muchos sonidos se escuchan. Sí, lo que pasa es que a veces es porque tengo que escucharlos, pero el ruido que uno no puede controlar, ¿verdad? Yo me encierro aquí lo más que pueda, aunque esté haciendo calor, aquí estoy con el ventilador a ratos, porque igual la gente aquí tiene mascotas por todos lados, entonces mejor cierro todo. Pero a veces no basta. Hay gente que vive a la orilla de la calle y aunque esté bien encerrada, se oyen los buses y todo eso. Y ahí trato de estarles poniendo silencio, pero siempre a veces lo activo. Sí, porque hay rato que no se escucha. Sí. Porque la idea es que usted como teacher, uno tiene que escuchar, pero siempre hay alguien que se sale y ya ahí... Sí, entonces ahí estoy tratando de estar pendiente de silenciar, pero es por demás sí, a veces. Sí, igual cuando tenga una pregunta, hágala. Va, perfecto, teacher. Okay, so see you tomorrow. Ya hay que dormir. Sleep well. Cabal, hay que madrugar. See you tomorrow. See you, teacher. Sleep well. Bye. Bye.